Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente los saludo para traerles un nuevo video. En este caso, una review de Iker Casillas, un portero super chetado e impresionante. Mira nada más, obviamente con 17 ha aumentado su potenciador de habilidad. Ve nada más, con 30 rangos máximo, estirada 202, posicionamiento 202, 158 de físico, 192 de manejo. Y lo brutal que es aquí, 209 de reflejos, o sea que es una barbaridad. Y mira, tal vez ahí lo defecto de todo, lo feo de esta carta es su estatura, 1.82. A muchos sí les prefieren un portero más alto, de 1.90 hacia arriba. Pero bueno, ahorita tú lo vas a ver en el cara a cara qué tal va. Antes de... Bueno, y mira, también lo voy a comparar, por ejemplo, con mi otro portero que tengo, a Forster, que es el gigante, más de 2 metros, ve nada más. Obviamente, cómo lo supera, ve. En todo lo supera. Creo que en control de balón no, pero en todo lo demás lo supera. Ve nomás. Una brutalidad. Rotísimo este Iker Casillas. Te decía, antes de... También, bueno, te voy a invitar a que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque al momento de suscribirte al canal podrás participar en el sorteo de un pase estelar. Así es. ¿Cuáles son los requisitos? Estar suscrito nada más y seguirme en Twitter. ¿Cuál es mi Twitter? Este que está aquí en pantalla. Ahí está. Ese es. Y también darte el Twitter de la persona que hizo la miniatura de este video. ¿Cuál es su Twitter? Esto, mira, para que lo sigas. O si tú quieres una miniatura, pídesela y te la da. Este chaval nicaragüense, amigo mío, hoy domingo le dije, ¿me puedes hacer una miniatura? El chavo no podía, pero mira, me la hizo y quedó excelente. Buenos trabajos, así que te invito a que lo visites. También te voy a dejar en la descripción del video el link de su Twitter y en el comentario fijado junto al mío, para cualquier cosa que se te ofrezca. Excelente trabajo. Entonces te decía, vamos a comparar a Iker Casillas con De Gea y Courtois. De Gea Tots y Courtois Totti, para que tú veas que es superior Iker Casillas. Y después de ahí, vámonos al cara a cara para que veas que también es una brutalidad este Iker Casillas. Mira nada más, vamos a comparar a Casillas al máximo con Courtois. Se puede decir, a mi gusto, el mejor portero hasta el momento del juego. Ve nada más, su estirada es superior Casillas, su posicionamiento es superior Casillas, reflejos también es superior, lo que te decía. Ve nada más, reacciones y en saltos es superior a Courtois. Vamos a compararlo con De Gea, también de eventos, mira. Mira nada más. ¿Qué te digo? Es superior en los atributos, en los stats, que debe ser superior un portero, es superior. Así que es un porterazo Casillas, ¿eh? Tal vez lo superan en estatura, pero en stats es una brutalidad. Y pues ahora sí, vamos al cara a cara, a probar a cara a cara a este Iker Casillas para que tú lo veas cómo se desenvuelve y a ver qué tal, a ver si te gusta. Y pues vamos a probar a este Iker Casillas. Mira, en un contragolpe, ya lo van a probar. ¡Ah! ¡Buena tapada! Iba a la parte baja donde le hace daño a los porteros, pero buena tajada de Iker Casillas. Ahí el tiro de esquina. ¡Brutal! Empezando el cara a cara, la review, impresionante. Parece que se estuvo en el aire y wow. Ah, qué brutal, ¿eh? Me está sorprendiendo Iker Casillas. Impresionante la jugada, ¿eh? Si lo quieres volver a repetir, mira, también para esos ratas. También tiene para esos niños ratas entreros que dan sueño, que dan risa, que mandan todo por arriba, que todo por arriba. Todos entreros y mira, otro contragolpe. Ahí parece, vamos a ver ahí. ¡Otra desviada! Alcanzó a desviar. Otra buena desviada de Iker Casillas. Impresionante.
Impresionante lo que estamos viendo con este portero. Bueno, en cierta parte pequeño, mide 1.82. Muchos tenemos esa estatura. Realmente es el promedio de estatura, se puede decir. Pero para portero, bueno, ahí nos clavaron un gol. Para porteros y más en FIFA Mobile, es muy pequeña ese 1.82. Sorprendiendo, sin duda alguna, Iker Casillas. Nada que ver, por ejemplo, cuando probé a Jorge Campos, que sí, yo notaba muy pequeñito. Sí, Iker Casillas se ve pequeño, míralo. Midiendo 12 centímetros menos. ¡Ah! ¡Otra buena tajada de Casillas! Te decía, siendo 12 centímetros más pequeño Jorge Campos, pues se veía muy chiquito, ¿verdad? Como un niño o como una chava, una mujer jugando en el fútbol contra hombres. ¡Ah, qué barbaridad, Pues como ves, simplemente, qué buenas atajadas de este Iker Casillas. Si tú lo quieres porque eres un full Brasil o porque eres fanático, ve, otra buena salvada, pues hay que ficharlo o hay que esperar a que nos salga en algún sobre. A mí me salió en un sobre y otro gol. Bueno, ahí sí nos clavaron un gol. Ahí sí no se podía hacer nada, ve. Un buen tiro de esquina, la pelota iba a donde, ve. Imposible, ahí afectó la mala marca de mis defensas en este tiro de esquina. Mira, vamos a ver, ahí otro gol, vamos a ver. ¡Ah, buena! ¡Otra buena tajada! En la parte baja, otra excelente tajada de Iker Casillas. ¡Una brutalidad! ¡Un dios! Este Iker Casillas, valiendo Mauser, su estatura de 1.82, valiendo Mauser. Y ahí otro contragolpe. Debo de decir, reconocer que ha aflojado un poco la marca para probar a Iker Casillas en estos cara a cara. Buena, buena, buena. Bueno, ese iba al cuerpo. Esa iba al mono. Esa pelota, te decía. Muy bien, Casillas, muy bien. Aflojaba la marca para, pues, probar. Tener más. ¡Ah, buena! Y esa se ve espectacular. Por el mismo tamaño, se ve espectacular. Cómo vuela y cómo se estira, Iker Casillas, recuerda, ve otro tiro, ahí, se me hacía que ya caía el gol ahí, se me hacía que ya caía pues, el gol. Como viste, Iker Casillas, una chingonería, como decimos en México. ¿Cuánto le daría yo? 9 de 10 a Iker Casillas, brutal, brutal, simplemente brutal. Obviamente, en este evento de Tox, que de los mejores del año, seguramente van a venir mejores porteros, pero por el momento, Iker Casillas entre el uno o entre los tres mejores porteros del juego, sin duda alguna. Así que, si lo quieres, fíchalo ya o esperemos que te salga. Yo en este caso voy a poner a Casillas a la venta. ¿Para qué? Para seguir comprando jugadores y hacer otras reviews. Pues nada, amigos, te agradezco de verdad que hayas llegado hasta esta parte del video. Dame un me gusta, suscríbete al canal para seguir creciendo. De verdad, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.